Hola, bienvenidos sean ustedes nuevamente a las transmisiones por parte de eSport Latinoamérica. Yo soy Javi Becker, a mi derecha tengo a JJX y vamos a empezar con una transmisión dedicada a observar al Olimpo, a los mejores jugadores por parte de cada uno de los servidores, JJ. O que en alguna vez lo fueron. Digo, en esta ocasión no traemos uno, sí, dos fueron en su momento de los mejores de su región. ¿Quiénes son estas personas, JJ? Empezaremos con Keyox. Ok, Keyox. ¿Con Keyox? ¿Quién es Keyox? Para los que no saben, Keyox en su momento era el tirador por parte del equipo de TSM. Uh-huh. Fue quien comenzó, si no me equivoco, con ellos. Después vendió el cambio hace ya un año más o menos, de hecho, ¿sí? Un poco más, uh-huh. Donde entró Wild Turtle. Que digo, fue bastante bueno ese cambio, exacto. Me parece que Wild Turtle en estos momentos no hay tirador que se le compare, por lo menos en Norteamérica. Entonces, bastante bien. Ahí vemos ahí viene el maremoto, viene el daño en área que está creciendo muy bien Raid. Y Chaos haciendo daño desde atrás, desgastándolos uno a otro. Ya viene doble asesinato por parte de Hotshot GG. Es lo que comentábamos, tiene un potencial de juego tardío impresionante. Una muy buena combinación y ahí va Mike, está a punto de caer, ya lo logran hacer. Y ya dos asesinatos para Chao, dos asesinatos para Hotshot GG. Ya fue demasiado daño el que recibieron. Cuidado porque si Syndra no tiene destello. Uy, así problemas. Muy muy bien, excelente sentencia de muerte para tratar de ralentizar a ese Hotshot GG. Pero el mejor aturdimiento viene ya, la definitiva. Siguen viendo mucho daño, excelente burbuja. Nami ya cae en estos instantes a manos de Wukong. Seguimos teniendo, ojo que se viene una teleportación. Ya viene a Syndra tratando de retener o repeler más a sus rivales. Excelente aturdimiento por parte de Hotshot GG. Tiene mucho daño, viene, se regresa al Monk, pero ya está en estos instantes Chaox exterminando a ese simio. Pues bastante bien, y como lo dices, y para recalcar, ¿no? Lo que hice del cast, también recordarles que eso lo que es esto, o sea, no son partidas. Vamos a una partida de Team Ranked, sí, vamos a ver una, que lo van a ver, los van a ver un poco más organizados, pero esta no lo es, y lo hemos visto en las decisiones, que hasta los grandes o los que mejor ubicados están, y de ello, esto es una partida de diamantes, uno challengers, también ellos se equivocan bastante. Ahí vemos el mal posicionamiento. En esos momentos, así literalmente, no puede hacer absolutamente nada más que defender e intentar hacer una jugada. Una jugada en la cual pueden capturar a cualquiera de los dos carries para hacer que el equipo morado tenga que retroceder. Y eso es lo que tienen que hacer, atrapar a alguien, buscar el error, un error forzado por parte del equipo azul. Si es un 5 contra 5, no, aunque mira, bastante bien por ahí lo que es este Wukong con el ciclón. Sí, de hecho, penetrando las líneas rivales, vamos nuevamente, la agresión en contra de Keyox, pero ve nada más, el burst, los esteroides de movimiento que le ejerce Nami, ya viene la curación, se mantienen todavía en la pelea, ya viene el aturdimiento que no cae conectado por parte de esa Syndra, y logran pues revertir esta situación que los pudo poner en mucho peligro. Se quedan con uno menos, se quedan sin el iniciador, se quedan sin un Jarvan, pero excelente destello, va a lograr, no tiene el daño suficiente para llevarse el exterminio en contra de ese Wukong. Sigue la pelea y van a llevarse en estos instantes, gracias al gran rango excesivo por parte de Keyox, el asesinato en contra de ese Thresh. Seguimos con las jugadas, seguimos con la presión, viene el aturdimiento, viene el castigo hacia las torres. Evelynn no puede hacer nada en estos momentos, vas a ser simplemente un estorbo para el equipo morado, alguien que puede ejercer ralentizaciones, excelente burbuja. Ahí viene la protección excesiva por parte de Sanami. Mi aturdimiento efectivo por parte de Syndra va a caer en estos instantes a manos de Hotshot GG, y probablemente ya tendremos en unos instantes el fin de la partida a favor del equipo morado. JJ, a ver, en estos instantes, composiciones, Jace, vamos a las composiciones netamente de daño físico. Si bien tienes daño verdadero con lo que puede hacer Irelia, vamos a ver de qué manera el equipo morado compensa esa falta de daño mágico. Y también por parte del equipo azul, damos un Jax, mucho juego tardío por parte de los carrileros superiores, daño constante en el juego medio por parte de los carrileros del medio, y un juego tardío exagerado por parte del tirador del equipo morado, y el daño, la presión constante al inicio del juego por parte del equipo azul. Una selección que está regresando, digo, él en especial es muy bueno con Jace. ¿Me puedes hacer el enfoque especial, por favor, en Jace? Siente el duelo. Impactante.